8:21 minutos de la mañana, bienvenida la doctora Fernanda, que nos va a hablar hoy de la hepatitis. Sí, señor. Doctora, muy buenos días. Hoy es 28 de julio y se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, pero usted nos va a hablar de la C. Por dos razones específicas y muy importantes. Es una enfermedad silenciosa y además mortal. Muy buenos días para todos. Recordemos que hay 5 tipos de hepatitis. La A, la B, la C, la D y la E, que provocan una variedad de síntomas a corto y a largo plazo. Sin embargo, la B, la C y la D son las que revisten mayor riesgo, precisamente porque la infección persiste en el tiempo. Y les hablo específicamente de la C porque hay un gran desconocimiento sobre ella. De ahí que la mayoría de personas con este tipo de hepatitis no sepa que está infectada, debido a que los síntomas aparecen varios años más tarde después del contagio, cuando ya hay un daño severo del hígado y la única solución es, por ejemplo, un trasplante. Se calcula que en Colombia hay entre 200 y 300 mil personas infectadas con el virus de la hepatitis C. Sin embargo, solo unas 10.000 saben que lo tienen. Estas son infecciones que producen, que son silenciosas, no dan síntomas, pueden ser solamente cansancio y ya. Cuando es muy avanzada la enfermedad, es que comienzan a presentar síntomas o que su primera manifestación puede ser un cáncer de hígado o la cirrosis hepática. ¿Cómo se transmite la hepatitis C? Siempre se necesita que haya contagio con sangre contaminada porque el virus puede demorar hasta 7 días en el objeto contaminado. Por ejemplo, si una persona usa la rasuradora, si usa el cepillo de dientes y ha alcanzado a ver sangre, o en algunos instrumentos de manicure o esas cosas que puede haber sangre. ¿Quién tiene más riesgo de tener la hepatitis C? Los que hayan recibido transfusión antes de 1993, en primer lugar. Los que se han hecho tatuajes, piercing, o han compartido elementos personales sin las técnicas adecuadas de esterilización de los o compartir agujas contaminadas. El mensaje es que como en hepatitis C no hay vacuna, la única opción es detectarla tempranamente. Si usted está dentro de las personas con más riesgo, solicite al médico unas pruebas de laboratorio para saber si tiene o no el virus. ¿Cómo se trata la hepatitis C? Tenemos un tratamiento que son con inyecciones y tabletas que tienen una tasa de curación del 75%. El tratamiento dura entre 6 meses y un año. Hay factores que pueden acelerar la aparición de complicaciones, por ejemplo, el consumo de alcohol. Insisto, ya hay tratamientos disponibles que pueden curar la hepatitis C y limitar el desarrollo de cirrosis y cáncer de hígado. Pero necesitamos el diagnóstico a tiempo y que los pacientes tengan acceso a esos tratamientos. Así que es necesario que todos identifiquemos nuestros factores de riesgo.